otra conversación con Guido Gómez Mazara, pero en esta ocasión le voy a hacer dos preguntas concretas que, si él nos las responde, nos va a aclarar muchas cosas, no solo en el panorama político local, sino específicamente internamente en el PRM, un partido al cual él fue, digamos, caramba, invitado a pertenecer, pero que ahora de repente a mucha gente, o a algunos más bien, su presencia allí como que está comenzando a causarle cierto ruido. Guido, el tema de las declaraciones de Juan Bolívar Díaz, él dice que fue sacado de contexto. El equipo de producción tuvo que fumarse 1 hora y 30 minutos para verificar si en verdad él fue sacado de contexto. Pero ciertamente él dijo, si me nombran un PRMista, yo renuncio. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando tuviste frente a esas declaraciones? Okay. Primero, gracias por la invitación. Y de inmediato te respondo. Yo soy de las personas que, hacia lo interno del partido, he discutido la idea de que, contrario a la presunción de no poseer las destrezas del lugar, en el partido tenemos la gente con formación, con preparación, con adiestramiento y con capacidad. Y he dicho, fíjate que una respuesta desde el punto de vista inicial político-partidario, que mi partido, como no tiene una escuela de formación política, que es un instrumento de adiestramiento de la dirección media y de la base, no tiene mucha autoridad moral para hacer ese tipo de requerimientos. En el caso específico de Juan Bolívar, yo me alegro de que él se haya retractado. Yo conozco perfectamente la diáspora dominicana en España. Creo que tenemos productos políticos exquisitos, con preparación, con adiestramiento, con lealtad al partido. Y yo aplaudo que él se haya retractado, porque yo conozco a Juan Bolívar desde que yo era un niño. Y tenemos inclusive hasta una relación de cercanía. Él es de un batey que se llama Alejandro Vaz, cerca de Consuelo. Y mi familia es de Consuelo. Y en el justo balance de sus créditos como profesional, yo reconozco que Juan Bolívar Díaz es una persona que siempre ha estado al servicio de las mejores causas de este país, en épocas de muchísima dificultad. Y siento que él posee las credenciales para el justo desempeño. Él había sido anteriormente embajador en Perú. Gobierno de Jorge Blanco, si no me equivoco. Sí, correcto. Okay. Pero es una persona, reitero, que goza de mi aprecio, mi consideración. Cuando voy a España converso mucho con él, pero me alegro que se haya retractado, porque es una persona que tiene sensibilidad y formación al respecto. Claro está, la primera reacción de todos los compañeros y de las compañeras, incluyéndome, fue no compartir ese criterio. Repito, gracias a Dios, él se retractó. Cuando llegas al PRM, ¿recuerdas ese momento? Claro. ¿Cómo se da ese proceso? Es decir, ¿se dio una especie de interacción o cabildeo, lobismo? No sé cuál es el término más indicado para convencer, seducir a Guido para que abandone el PRD y pase al PRM. No, pero esa pregunta es clave de cara a lo que está pasando hoy día. Mira lo que pasa. En la política dominicana hay mucha simulación e hipocresía. Cuando acordamos el proceso de reducción del viejo partido, entre las personas que tácticamente nos quedamos, el que tenía mayor energía para el combate y para ir a los tribunales, por mi formación jurídica y mis humildes conocimientos en materia de comunicación, era yo. Pero quiero decir que yo soy una persona lo suficientemente discreta. Pero en el partido sabe quién, por muchos años, iba todos los jueves a mi casa, iban, hablo en plural, dos personas, con la intención de construir la estrategia de disminución del viejo partido para hacer crecer el nuevo partido. Es decir, cuando yo decidí dar el salto, fue el resultado de que en la táctica habíamos conseguido la meta, disminuir de tal manera la simpatía del viejo partido para ingresar al nuevo partido. Detente ahí. Tú estás revelando que tu permanencia en el PRD
fue un asunto estrictamente táctico. Claro. Tú tenías la decisión de abandonar ese partido, pero te quedaste allí cumpliendo una misión. No, más que cumplir una misión, era un acto de convicción personal. Yo comprendo eso, pero tenías la misión. Pero fue compartido con actores fundamentales de este proceso. Yo te doy un ejemplo. ¿Se puede saber los nombres? No, lo que uno habla con figuras públicas importantes que hoy ocupan posiciones de sección siempre será materia de discreción. Pero déjame decirte lo siguiente. Con quien yo postulaba mis recursos en el Tribunal Superior Electoral eran, entre otros, Antoliano Peralta. ¿Dónde está? Consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Luis Soto, ¿dónde está? Ese está... El DNI, jefe del DNI. Sí, del DNI, ok. Andrés Astacio, ¿dónde está? Energía y Minas. CDE, el vicepresidente. Energía y Minas. El sentido común te dice a ti que era una acción coordinada. Pero un político tiene que exhibir el nivel de discreción suficiente para los aspectos estratégicos no decirlo. Sí, no decirlo, pero espérate, porque tú también manejaste un discurso durante todo ese tiempo en el PRD de defensa del PRD. Sí, de claro. Que Miguel aquí, Guido, yo no sé si tú has caído en cuenta en una contradicción propia. Porque tú acusabas a Miguel Vargas Maldonado de que con su accionar, el que tú describías, ¿no?, estaba debilitando y llevando a la nada al partido que José Francisco Peña Gómez llevó a ser la principal fuerza de la oposición. Pero tú también estás diciendo que tu misión o que tu meta era debilitar ese mismo partido. O sea que en la práctica tú estabas haciendo lo que estabas produciendo u ocasionando lo mismo que de lo que acusabas a Miguel. No hay ningún tipo de contradicción, te voy a explicar. Tú copiaste el razonamiento. Perfectamente. Okay. El derrumbe ideológico del partido encontró en Miguel Vargas el componente perfecto de esa degradación partidaria. Y como él había traicionado la ruta histórica del partido, el proceso de transferir, repito, de transferir esa voluntad pasaba por el tamiz de que la sociedad y la base del partido conociera las falencias de Miguel, sus prácticas autoritarias y su vínculo con el PLD, que no era gratis. Y quizás en menos de un mes la gente va a saber por qué no es gratis. Que todo comenzó con un famoso préstamo en el Banco Reserva, ¿tú recuerdas? Hay un tema por ahí también que he escuchado siempre, de que hay un expresidente que fue el que sirvió de, digamos, de asesor de bienes raíces para la venta de la fastuosa casa que tenía Miguel Vargas en La Romana. O sea que yo no conozco esos detalles. Ahora, el político es el siguiente. Vamos a ver. Que en aras de perpetuarse en la jefatura del partido sin ningún tipo de legitimidad, él hizo acuerdos con el PLD. Acuerdos que comenzaron, porque en este país la gente tiene una memoria muy corta, con el Pacto de las Corbatas Azules, que eso se tradujo en una distribución vulgar de cuotas de poder en las altas cortes. Y como yo entendía que el sentido histórico del partido se había pervertido, yo hice el esfuerzo de competencia interna, no pude competir, y cuando al final se disminuyó, hice el paso oficial hacia el PRM. Eso no tiene que ver nada con contradicción frente a mis argumentos y la postura que yo impugno a Miguel. Porque yo hoy, vuelvo y lo repito, hoy constituye un acto de desfachatez derrumbar 80 años de historia en una lógica de hacer un partido chiquito para grandes negocios. ¿No estaría actualmente Danilo Medina enrumbando al PLD por un camino similar? Mira, Neudi, el problema fundamental de los políticos dominicanos es que tienen una vocación por tropezar 20 veces con la misma piedra. Yo soy muy respetuoso de lo que pase en los otros partidos, pero las figuras políticas fundamentales en este país son egocéntricas. Y ellos sienten que sin ellos la sociedad no camina, están muy equivocados. Y porque se dilatan tanto en el centro del debate político, afectan los relevos. ¿Cuánto duró Peña? ¿Cuánto duró Balaguer? ¿Cuánto duró Bosch en el centro del debate político? Y eso impidió una generación de relevo. Lamentablemente, muchos de los políticos que le han sustituido tienen pocas de sus virtudes y muchos de sus defectos. Te doy ejemplos. Leonel Fernández, en el 96, fue presidente.
Estamos en el 2022. Danilo Medina era presidente de la Cámara de Diputados en el 91. Estamos en el 2022. Hipólito Mejía fue presidente de la República en el 2000. Estamos en el 2022. ¿Tú entiendes? En la sociedad norteamericana, eso no es posible. En la sociedad europea, eso no es posible. En Colombia, eso no es posible. En México, un sexenio, usted se va. Es decir, los líderes políticos dominicanos tradicionales lo que quieren es estructurar partidos políticos a imagen y semejanza de sus intereses. Y yo aspiro que los que representamos una nueva generación asimilemos esos errores y construyamos partidos para la sociedad, no estructuras al servicio de una persona. Eso ha pasado con Danilo. Pero puedo ahí intuir, digamos, cierto atisbo también de antinomía o contradicción. Vamos a ver, tú, Guido Gómez Mazara, ¿tú te ves a ti mismo como un relevo, estrictamente hablando? Bueno, quien tiene que determinar eso son los ciudadanos. Uno nunca es un juez de su propia causa. Lo que pasa es que yo pienso que la política tiene ciclos. Y yo, viéndome en el espejo de los líderes tradicionales, yo quisiera a su edad estar escribiendo mis memorias. Tengo siempre pendiente una novela que nunca he podido avanzar en la velocidad y hacer una contribución no solo desde el punto de vista de la militancia político-partidaria como ciudadano. Qué sé yo, Felipe González dejó de ser jefe de gobierno español y escribe libros. Zapatero escribe libros. Bill Clinton da discursos. Obama lo hace. Coaching también. ¿Por qué aquí tiene que durar 30 y 40 años en el centro del debate? Eso le hace daño. Eso ha servido como un tapón en el desarrollo político dominicano. Pero tal vez la mitad del problema resida en la sociedad. Porque así como tú haces ese juicio que cuestiona al político que se resiste al, digamos, al ciclo histórico, a perdurar más allá de... También la sociedad tiene que ser consciente de eso, decirse, bueno, pero ven acá, pero ya nosotros le dimos 8 años a Danilo Medina, le dimos 3 periodos a Leonel Fernández, ¿qué es lo que busca esta gente alzando la mano? Yo todavía, ¿no? O sea, sin embargo, Neudi, hay segmentos de la sociedad que han experimentado procesos de relevo. Tú vas al sector empresarial y percibes relevo. En los medios de comunicación hay relevo. En la sociedad civil hay relevo. En la clase política hay una perpetuación de figuras que cuando no tienen posibilidades quieren administrar los procesos. Eso es terrible. Entonces, yo lo que estoy impulsando hacia lo interno de mi partido, por ejemplo, contracorriente, porque las élites siempre se resisten a los cambios, siempre. Lo que hay que exhibir es la inteligencia suficiente para esquivar los obstáculos y seguir avanzando. Frente a eso, mi sugerencia es que mi partido, a mí poco importa la resistencia. La idea de hacer un partido incluyente, vinculado a los sectores populares, que profundice las conquistas democráticas, que garantice una auténtica institucionalidad del país, que aplauda la independencia del Ministerio Público, que inserte a los compañeros en el aparato del Estado en función de sus calidades, de su competencia, pero que se les retribuya el esfuerzo. Esas son mis humildes aspiraciones. ¿Tú apoyarías de manera categórica y clara una reelección de Luis Abinader? Mira cuál es el inconveniente, para que tú veas. Si yo aspiro a una posición institucional en el partido, tengo que ser árbitro. El posicionamiento melcochoso, lambiscón, sería el siguiente. Hacerme de simpático de Luis para que él entendiera que hay una señal verde y que por vía de consecuencia no hay inconvenientes conmigo. No, yo apuesto a una auténtica institucionalidad sin importar las consecuencias. El que aspira a ser presidente de un partido tiene que ser árbitro del proceso. Ahora, yo soy una persona que tiene modestos conocimientos para entender que quien nos condujo al éxito electoral tiene una preferencia. Pero no obstante eso, yo tengo que actuar como un potencial árbitro de los procesos. Porque si mañana en el partido alguien quiere aspirar, yo tengo que administrar el proceso. Tú entiendes lo que es. Pero definitivamente no pongo ningún obstáculo, por el contrario, voy a trabajar 24 horas, 7 días a la semana para que el partido se mantenga en el poder sin importar quién sea el candidato. ¿Hay conexión alguna entre un escenario en el cual Luis Abinader sea convalidado como el candidato presidencial del partido sin pasar por el escrutinio de las bases con el escenario en el cual las autoridades del partido se reelijan o cambien a través de una asamblea de delegados sin el escrutinio de las bases? Son dos escenarios totalmente diferentes. Gracias por la pregunta, lo voy a explicar. La ley de partidos
porque ahí hay una institucionalidad pautada, establece reglas de comportamiento. Cuando muchos compañeros en el partido quieren hacer un trasiego entre las reglas para la competencia interna y las reglas para los mecanismos de elección mediante el voto popular, es diferente. Me explico. La ley de partido dice que para el voto popular los partidos pueden establecer opciones, encuestas, convención de delegados, voto universal, para el voto popular. Ahora, en el caso de la autoridad partidaria, hay una sentencia que es la 019-2014 y hay una decisión del Tribunal Constitucional, además un mandato del artículo 216 de la Constitución que establece lo siguiente, que el voto tiene que ser universal, directo, secreto e intransferible. Para seleccionar la autoridad partidaria, que son dos cosas diferentes. Los compañeros están confundiendo dos escenarios. En ese sentido, yo debo decir, es la primera vez que lo digo. Yo tengo la consulta de gente tan diestra en la materia como Nacés Perdón, que debe ser uno de los abogados que más conoce la materia constitucional. Uno. Tengo. Manuel Olivero, uno de los abogados electoralistas que más yo conozco. Hijo de una figura legendaria, Juan Esteban Olivero Ferro. Katia Miguelina Jiménez. O sea, gente que conoce perfectamente la materia. ¿Qué dicen? Que cuando se transforma el método de convención de voto universal, directo y secreto a convención de delegado, no se está cumpliendo con los mandatos de la sentencia establecida tanto en el Tribunal Superior Electoral como el Tribunal Constitucional. Yo le doy una frase célebre. Un partido en el gobierno que hace una convención de delegados es una convención de empleados. Y eso rompe con la tradición. Tú eres más joven que yo, pero yo lo doy como recordatorio. La última vez que en el viejo partido se generó un conflicto sin precedente que nos costó el poder fue en la convención del año 1985 entre Jacobo Magluta y Peña Gómez. Esa era una convención de delegados. Fue la famosa convención del Dominican Concord, que hubo de todo. El que quiera hablar de convención de delegados, yo lo refiero a la historia para que sepa las consecuencias. Pero espérate, porque escuchándote ahora me queda la idea de que tú estás diciendo de que hay una intención detrás de tratar de provocar una confusión en eso que tú has explicado para inducir precisamente al hecho de que, bueno, si a Luis lo podemos escoger a través de una asamblea de delegados, pues también se puede escoger a las autoridades del partido vía asamblea de delegados. Son dos escenarios diferentes. Sí, yo te entendí. Y te voy a dar mi recomendación. Lo que más le conviene a un candidato presidencial, fundamentalmente si es presidente de la República, es el mayor nivel de legitimidad democrática. Pero eso es, al presidente. Si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo más conveniente para el compañero Luis si se presenta de candidato? Es que vaya a una convención mediante el voto universal, directo y secreto, y se reitere en la legitimidad de la base del partido. Eso es lo más saludable. Eso lo hizo José Francisco Peña Gómez, que siendo el líder indiscutido del partido, se sometía al voto de la base. Y con Luis yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Hablamos muchas veces. Y es una persona que quiere tener el mayor nivel de legitimidad a la hora de competir. Pero ¿cómo Luis Abinader, el presidente, puede resolver este tema de que las bases cada día que pasa están más encrispadas con este tema de que se sienten, digamos, discriminadas en su propio gobierno? Eso hay que resolverlo. Yo soy el primer propalador de la idea, pero defensor del derecho de inserción de los compañeros y compañeras al aparato del Estado. Te voy a decir lo que yo pienso. Y yo siempre digo lo que pienso sin importar las consecuencias. Muchos sectores de la vida nacional han podido convencer a la dirigencia política que las gestiones públicas eficientes son las que reducen el personal que tradicionalmente accede a una posición pública. Pero en países como los nuestros, desiguales, pobres, marginales, la práctica política es un mecanismo de inserción de la gente históricamente excluida. Pero además, ponte a pensar cuál es el escenario social y económico de la República Dominicana hoy en día, para que tú veas cuán importante es garantizar, no botellas, inserción en el trabajo digno, que es una forma de generar la tranquilidad y paz social que nosotros requerimos hoy día. Aneudi, este es un proceso inflacionario. La República Dominicana proyecta 6.5% de inflación.
¿Qué habrá de significar eso? Que no obstante el crecimiento económico que hemos experimentado, 10%, de una restauración de la ocupación hotelera, de un incremento de las remesas, que es una señal importantísima, el tema inflacionario sigue golpeando el bolsillo y el estómago de la gente. En el viejo partido, ¿cuál es el recordatorio funesto? ¿Quién te subió aquí? No, la crisis del 84 primero. Okay, sí, primero, con Bernardo Vega, de gobernador del Banco Central, y la crisis del 2003, en la que yo era parte del gobierno. ¿Y cuál fue el argumento posterior? ¿Quién te subió el arroz? Uh-huh. ¿Quién te subió los pollos? ¿Quién te subió los huevos? Entonces, nosotros tenemos que recordar que en la pirámide social dominicana, el partido nuestro es el partido de los pobres, de los de abajo, de los fuñidos. Se gobierna para todo el mundo, pero hay que tener prioridades. En una sociedad desigual, ¿cuál era la crítica que le hacíamos al modelo del PLD? Que era un crecimiento con desigualdad, porque pocas manos concentraban el crecimiento. Nosotros le dijimos a la sociedad que este partido, cuando llegara al poder, iba a generar mayor oportunidades. Claro está, nos tomó una pandemia, una crisis sanitaria, crisis económica, y hay que implementar acciones positivas. Yo respaldo muchas las acciones del presidente de la República y creo, y se me va a caer la lengua, se lo he dicho de manera privada, que hay que hacer un esfuerzo este año para que la inversión social golpee a los sectores más populares de manera favorable. Dos temas ahí que obligan una pregunta. ¿Qué llevó a Luis Abinader a ese discurso en el cual le anunció a República Dominicana que quedaban ya levantadas las medidas restrictivas y que luego se evidenciara que ni el Gabinete de Salud ni el Ministerio de Salud sabían o estaban al tanto de que el presidente venía con eso? La verdad es que yo no he conversado con él sobre el tema. Mi intuición me indica pensar lo siguiente: que hubiese sido mucho más efectivo que esa respuesta la diese el Gabinete de Salud, aunque el presidente estuviera presente. Te voy a decir por qué. Porque el tema sanitario es un tema de salud pública. Tan elemental como eso. Las reacciones, el país la conoce perfectamente. Y yo creo que cuando el presidente, se lo he dicho privadamente, cuando el presidente se expone a ser presidente y relacionista público de su gobierno, eso podía crear las condiciones de agotarlo hacia el 2024. Que en su cercanía debe haber gente, y existe, que tenga un proceso de mayor entendimiento de la cultura política dominicana y tenga una mayor capacidad de bien comunicarle a la sociedad. Pero mira, eso que estás diciendo es grave. Tú estás diciendo, es una conclusión lógica, straight to the point, que esa exposición innecesaria de Luis Abinader de cosas que bien puede delegar en sus funcionarios lo compromete de cara a su reelección. Que lo pueda agotar. Sí. Y te digo lo que pasa. Que el presidente, ¿y tú quieres algo más nefasto para tú conseguir tus metas que estar agotado? Por eso el presidente tiene que contar con más apoyo político en su actuación. Mira, te voy a decir, yo siento a veces a Luis que está muy solo en la gestión de gobierno. O que muchos de sus funcionarios no entran en sintonía con su interés. Te voy a dar ejemplos. Yo pienso que ilustran mucho más que la palabrería. Hay gente en la administración que siente que una gestión eficiente está íntimamente vinculada con la inversión que hace en las redes de su gestión. Las redes sociales tienen un impacto, pero la transformación de una política pública es efectiva cuando transforma a la gente. Entonces, hay algunos funcionarios que invierten mucho tiempo y recursos en creerse que porque colocan una inversión en las redes, la ciudadanía lo acepta. Un amigo tuyo que creó ese precedente. No, pero vamos por partes. Yo pienso que toda la disponibilidad económica que tienen los funcionarios, perfecta, hay que orientarla en una dirección. En un esfuerzo institucional para seguir impulsando la imagen del presidente y la gestión del gobierno. Una última pregunta. ¿Por qué le ha sido tan difícil a la cúpula del gobierno aceptar a las bases del PRM en el Estado? Recuerdo que en los primeros meses incluso se hizo una especie de feria de empleo para los compañeros del PRM. Cientos de miles de currículum que no sabemos a dónde pararon. Pero ¿por qué ha sido tan difícil para esa cúpula de Palacio, digamos, aceptar eso a un punto tal de que es un problema que crece y crece? Yo te voy a virar el argumento. Yo pienso que una persona como yo,
como máxima autoridad partidaria, hay mayores garantías de que la inserción de los compañeros y compañeras en el aparato del Estado sea mucho más rápida. Yo tengo temperamento, vocación de servicio, carácter de hacer las cosas correctamente. No porque el actual grupo de gestión institucional no lo haga bien, sino porque solo tienen que dividir su tiempo entre el partido y la función pública. Si con la gracia de Dios el voto de la mayoría de los compañeros y compañeras, yo llego, yo solo voy a dedicarme 24 horas, 7 días a la semana a la actividad institucional. Te tocará ir a Palacio entonces a hablar con Lisandro Macarrulla sobre ese tema. Yo no tengo obstáculo de hablar con nadie. Yo no tengo problema de hablar con nadie, de verdad. Yo no tengo prejuicios. Si yo tengo que hablar con quien sea para ayudar a que los compañeros y compañeras sean vinculados al aparato del Estado, yo hablo. Yo no tengo inconveniente con eso. Guido, te esperamos en una próxima ocasión en Impolíticamente Correcto, revelando detalles como este que pones en esta participación de que te quedaste en el PRD con premeditación y alevosía. Tácticamente. Y además, la gente sabe quién eran las dos personas que iban todos los jueves a mi casa a construir un esquema. Pero si lo saben, ya dilo. No, pues si la gente lo sabe, no tengo que decirlo. Déjame ver, comienza con R, uno de esos nombres. Con R. El primer nombre de un personaje del Chavo. Bueno. Nos vemos. Okay.